Emoción, emoción y furia en el día de hoy, señoras y señores. Voy a empezar por la furia. Un día de furia contra la tecnología en el día de hoy. No te quise llamar Oblak porque ya me da vergüenza. No quise llamar a Nacho Sosa ni a Guido Coralo. ¿La mima, Chirulo? No, porque no sos ducha con la tecnología. Tenés razón. Pero cuando tengo problemas, bueno, ahora Pablo, ¿pero que diga qué todo pasó? Eso. Cuando tengo problemas existenciales, del corazón y cosas así. Y de portones. Sos la primera. Que no abren. Bueno, gracias por lo que me toca. Bueno, pero te llamo en un montón. Pero soy insensible. Chicos, no arranquemos. Eso me así, está diciendo. ¿Okay? Empecemos así. Está todo bien. Perdón, antes que empieces con tu tecnología, ¿vas a sumar lo del auto o no? Ah, me había olvidado. Mirá, te sumo eso también. Ah, un montón te pasó claro. Hoy. ¿Qué te pasó en el La luz del tablero no enciende. Descubrí por qué después. ¿Del lado adentro o del lado afuera? Del lado adentro. Cuando apago la luz para afuera, me explico, la luz es del auto, ahí me enciende el tablero, lo descubrí hoy. Pero te baja hoy la intensidad. A las 7 de la mañana le escribí a Pablo y a Nacho. Sí. Así sí. ¿Y quién te contestó primero? Oblap, porque claro, lleva a Benito al cole. Yo estaba llevando a mi hija. Pero baja la intensidad de la luz, no es que te la tiene que apagar. No. Ayer me fui de la radio y por segundo día consecutivo prendo el auto, prendo las luces porque ya es de noche y no enciende el tablero. Pero funciona la radio, funciona todo. Porque a veces hay que pegarle. Sí, le pegué. ¿Tiene un dimmer en algún lugar? Y un direte. Para la... No, no tiene. Sé lo que es un dimmer, ¿no tiene? Bien. Sé lo que es un dimmer, lo dice con orgullo. ¡Qué divino! Es un buen tuit. Bueno. No, porque en todos los autos modernos, cuando vos prendés las bajas, da por sentado que afuera está oscuro. Ajá. Entonces son, te baja la intensidad del tablero. No, acá no. O reconoce o tiene un sensor y te dice, bueno, cuando bajó la luz, lo mismo que viste que la pantalla se pasa a modo oscuro. Sí. Y ahí lo dice, bueno, como afuera está oscuro, ya no hace falta que tenga tanto brillo el tablero y te lo baja. No, yo necesito. En este caso, brillo. ¿Se apaga? Claro, se apaga, pero funciona la radio, todo. Es rarísimo. Hoy a la mañana, a la mañana tampoco me funciona. Si ignoras el problema y vuelves solo. Sí, pero veo muy, muy poco, veo la frecuencia de la radio. 47 igual tampoco años necesito que verlo. Hace eso. Sí. Bueno, y en un momento me di cuenta, como salí muy temprano a la mañana, prendí las luces del auto. Estaba volviendo del colegio, apagué las luces, ¡fa! Se encendió el tablero. Y daban ganas de quedarse un rato más, ahora ya, que se encendió. Claro, decías. Ya hablé con Pablo y con Nacho para esa hora. ¿Y ya después, descubriste el misterio? No. Harry Potter y el tablero de las luces. Mi duda es quedarme sin batería, mi miedo, en realidad. Bueno, igual, si prende el sos auto... Sos famoso, te van a remolcar. Eso digo. Sí, reemplacé a Guiso. Susana Jiménez. Oíme. Mirá el tablero. Dice la Biblia del Calefón. Vos sabés, tablero, ¿con quién te estabas metiendo? Dale. Conduje los 100 años de Atlanta, dale. Premio Revelación Clarín. 2004, dale. Actuaste con Suárez. Sí, dale. ¿Quién más? Con Pergolini. Sí, y con ustedes dos. Bueno, no le importa el tablero. Mi computadora... En mi casa no carga, en otras casas sí. ¡Ay, es espectacular! Che, me gustan misterios tecnológicos. Sí. No, para. Me gusta. Acá mi amiga jirafa, vos enseguida decís que vos... No, yo llamaría a Golón, tendría un panel de expertos. Ajá. ¿Entendés? Como un talk show. Claro. Problemas tecnológicos misteriosos. Y está Golón Beck, está... ¿A quién más podemos llamar? No, nada. Alguno dueño de una marca Rolón, tecnológica Rolón, que banque el programa. Rolón, Stan Reisberg, Sol Despeinada, que venga también. Pero gente asociada a la tecnología. Ver, bueno, y el sexo y la tecnología no tienen nada que ver. Al dueño de Hitachi, que vive en CTV. El de Grundig. Claro. Bueno. Juli Shulkin. Total. A Juli sí. Bueno, un misterio total. Pará, cuando vos decís. Sí. Misterio, ¿eh? Misterio, yo total. Estoy tan sorpresa ¿cuándo? Como vos. Anonadada, ¿no, jirafa? Anonadada. Bueno, desesperado en mi casa. Dije, dejo esta familia. No me enchufo, no me carga la computadora. Tenía 21. Hoy tenía que hacer 1000 Zooms. No vamos a hablar de psicología y dejo mi familia por un coso. No lo vamos a traer a la casa. Ok. Te hago una consulta. Cuando vos decís, no carga en mi casa, en otros lugares sí. Sí. ¿No carga en toda tu casa? En toda mi casa. ¡Mentira! No probé. No, si es un solo enchufe puede estar firuleado. En cuatro enchufes probé. No carga en tu casa. No carga en mi casa. Debe ser una jaula Faraday. Bien, fui a otro lado. Venís usando hace un mes la jaula Faraday para todo. Fui a otro lado. Sí. Jirafa, obla. ¿A dónde fuiste? A otro lado. ¿A dónde fuiste? A Netflix. No. Fui a otro lado. Carga. ¿A dónde fuiste? A un estudio donde trabajo. Ah, el bulo. Claro, carga, pero no tengo wifi. ¿Por qué haces tantas pausas? No estás... Porque es misterio, es el arte dramático. Carga, pero no tengo wifi en la computadora. ¿Y el teléfono tiene wifi? ¿Y el tablero? A veces sí, a veces no. ¿Y ahí el tablero? Pero tengo Netflix. Entonces, lo llamo a Germán de Flow, ¿a Netflix? Que es hincha de Chacarita, lo voy a decir. Sí. Nos mandamos sticker, todo muy madura la red. Germán, sí. Bueno,
Digo, Germán, no tengo... Me dice, sí tenés. Porque desde ahí saben que es rarísimo. Es espectacular. Es más, si no comes la milanesa de soja, esas hoy, mañana te vencen. Se te pudren. Bueno, entonces el misterio... Estoy sin Wi-Fi ahí. ¿Qué preferís? ¿Estar sin luz en el tablero? Ajá. ¿Sin Wi-Fi? ¿O con Flow? O dejar a tu familia. Sin luz en el tablero. Ojo con dejar a tu familia. No, no, entre las tres sin luz en el tablero. Sí. Entonces no tenés grandes problemas. Bueno, pero estos misterios hay que hablarlos. No, tremendo. Estoy no, hay un espacio, no hay un espacio que hable de una consulta. De estos misterios. Sí. ¿De la televisión al módem está por cable o por Wi-Fi? Por cable. Por cable. Entonces... Tengo otro solito te está respondiendo, mi amor. Yo no entendí. No, solito no entendí. Te está respondiendo. ¿Qué me está respondiendo? Yo tengo un misterio. Que si vos estás conectado vía cable al módem, sí. No hay, el Wi-Fi no está, no le importa la televisión. Porque está al Wi-Fi por cable, no le importa por red. Nada. Ajá. Al Wi-Fi no le importa nada. Lo que tenés por Wi-Fi es la compu y el teléfono. Y Netflix no. Esa computadora que vos tenés, sí. No, no es Netflix. Para mí no está abuelo, entendiendo. No es Netflix. Para mí no está entendiendo. ¿A vos? Y va a decir vos sí. Tampoco entendés. No, pero yo solté hace un montón, no, no estoy sí. Prestando atención. Tres goles hizo Benzema, qué escuchá. Bárbaro. A vos Fiverr te llega con un cable. Sí. Un cable coaxil. Ajá. No tiene Fiverr. Ese cable entra, sí, Flow. Entra en un aparatito, que es un módem. Hizo un gesto sexual, hola, presidente. No, pues estaba entrando... No, no, en entiendo, no, ya no lo hagas porque... Ya entendí lo que me dijiste. Ah, entendí, bueno, tengo un problema yo. Pará, ¡misterio! Esperá, esperá, porque no puedo no, creer. No, no tienes... Bueno, no, tenés la que la jaula del bachiller. En realidad, ¿no te das cuenta? Estoy viendo cuándo vamos a almorzar juntos. Tenés razón. Yo no puedo. Mi misterio. Sí. Me gusta porque no les ¿sabes lo, una lo, vez. ¿Sabes por qué los quiero grosso? Porque no les interesa la solución. No, porque no eso hay solución. Un bachiller. No hay solución. No, te amo, no, te amo, Juli, te amo, en Sebastián. En un momento se va a solucionar, pero solucionar. No se puede hacer pará, nada para solucionar. Mi misterio es insuperable. Escucho audios largos cuando lavo platos. Entonces lo pongo con la cena abierta, pongo el celular ahí, pongo play y lavo los platos. Pero con el agua es difícil escuchar el audio, ¿eh? Sí, pero me acerco, póngalo ahí. Es incómodo, pero es un momento que sí. Utilizo. Con las dos puertas abiertas de la cena. Sí. ¿Te puedo dar otro método? Se pará porque no empezó todavía. Ah, okay. Se me cayó el celular a la bacha, que no estaba desagotando bien, así que había charquito. Ajá. Se mojó, no. Se secó. Listo, ningún problema. ¿Es water resistant? No, pero zafamos. Ahora sí, el que tengo yo, que hay varios, ya se la bancan. Cargo mi celular y me dice, agua detectada, bla, bla, bla. Escuchá, doy vuelta... ¿La ficha? ¿Y no te dice nada? Ningún problema, me lo carga fenómeno. De un lado, sigue al día de hoy diciéndome. Pará, yo voy a defender a mi amigo. Teléfono, Nacho no, Sosa, no, Nacho Sosa no. Te hizo hambre recién, jirafa. ¿Lo doy vuelta? Te hizo hambre, Nacho no, Sosa. Carga fenómeno. Ver, ¿me entendés? Te hizo hambre, te hizo el gesto del 3 en el truco, te hizo... Lo que quiero decirle... Lo que quiero yo decirle quiero que me contrate la empresa para que mi cuente no, mi problema. Nacho, ¿eh? Primero lo que yo quiero es que el misterio a mi amiga de educación... No, Nacho, no le hagas hambre a mi amiga. ¿Vos me no hiciste hambre? Sí, te hizo no, un 3 de truco. No, yo le creo que no. Ah, no me crees no, a mí. No, te creo a vos que sí. Okay. Yo quiero decirle que ya, yo creo que ya, si no a lo largo del transcurso de este programa del Ministerio de Educación van a venir a entregarles un diploma de rebachillerato. No. Está en otro nivel. Pará, quiero que razonemos juntos. ¿No te parece juntos. Misterioso lo mío? Primero, sí. Te amo incondicionalmente. Lado. Sos todo lo que sí, está bien. Pero... A vos un teléfono te está diciendo, che, vos, se te cayó. Sí. El teléfono se preocupa, tiene sistemas que dicen, che, mirá que hay agua. Sí. Y vos decidís ignorarlo. No, pero yo ya sé que lo sequé. ¿Entendés? Vos decidís ¿y qué hay ignorarlo. Que hacer, ¿qué hay que hacer en ese momento? Lo di vuelta y cargo perfecto. Y da por sentado que se solucionó y el problema. Funciona. Pero no estaba tan... Pero le avisó. Bueno, está bien. Y ella le dice al teléfono... ¿Seguís agua? No, ella no. Le dice al teléfono, no hay problema, lo doy vuelta. Vos también podés fallarle igual al teléfono. Tenés razón, no hay agua. Porque eso me dice, cargando del otro lado bien. Claro. Tenés razón, me equivoqué yo, me dice el teléfono. Es como discutir con una antivacuna. No, no hay argumento. No. No hay argumento posible. Para, ¿cómo ¿qué hay que hacer? Se seca solo el teléfono. De un lado tiene agua, del otro lado, acá ni nos vimos. Ni claro. Nos vimos, me dice. Vos vas con el auto. Sí. Para que estoy buscando el ejemplo. Sí. Se queda y te sale un cartelito, se quedó por X razón. Correcto. Decís, qué cagada. Encendés y vuelve a andar. Decís, no, no sigo andando porque antes se quedó. Al otro día lo llevo al mecánico. Al otro día, pero Julieta necesitaba el teléfono. Yo no digo que no lo cargue. Lo que digo que ella al darlo vuelta, que puede pasar, ahí alguna vez me pasó, llevo un teléfono y dijo, mirá, si carga y así, no me dijo, bueno, es raro, pero te lo cambian. Lo que digo es, le está diciendo que hay un problema y ustedes eligen... ¿Negar el problema? Siempre. ¿Entendés lo que digo? La negación siempre. Sí. Entiendo, lo viven haciendo con sus hijos. Nosotros lo decíamos, es raro que nieguen los problemas de los pibes, pero no importa, son sus hijos. Pero la tecnología les está negación, avisando. Negación, harinas y alcohol. Hay lo mucho, mejor. Muchos misterios. Lo mejor. Muchos misterios. Porque te avisó, ¿entendés la humildad del teléfono? Sí. Dijo, mirá, hacé lo que quieras, acá hay agua. Pero ¿entendés lo factible que es que también él falle?
Porque el del otro lado me dice, tenés razón, no está tan húmedo. Jirafa, tengo que hacerte un consejo. No, yo paro. Pero lo que digo, está bien, pero se te mojó el teléfono a vos. No es que un día te dijo, acá está húmedo, y es mentira. Sí. A vos se te mojó. Vos tenés la comprobación fáctica de que puede haber teléfono, debe haber teléfono en el teléfono. Te lo confirma el maldito aparato diciendo, es correcto, hay agua. Sí, bueno, pero sostenelo hasta el final. Sostenelo hasta el final, aparato. Yo lo doy vuelta y decidíme diciendo, hay agua, Gila. ¿Hasta cuándo? No me lo dice. Es eso, porque el teléfono dice, es un antivacuna, no puedo hacer nada. Yo ya te avisé. Vos tenés la prueba frente a tus ojos. No, se cayó, había agua y te estoy avisando. Pero yo te hice una camita de arroz, cumplí con mi parte. Te hice una camita de arroz. No, hay que taparlo. Esto es OBLAP. A ver, si Inés te dijera X cosa. Qué raro que la meta. Y vos después seguís saliendo con ella. O por algo que te dice, te separás. Pero así funcionan las parejas, los trabajos, todo. Bueno, no antes el primer problema. Uno está en pareja con el celular también. Por eso, sí. Mucho más, ves más a tu celular que a tu pareja. Pero si tu pareja... Lo tocás más al celular que a tu pareja. Oh, bueno. ¿O no? Claro. Vos quedaste en hacer algo. ¿A quién tocas más? Vos quedaste... ¿A tu celular o a tu pareja? A todos, al celular. ¿Y sí? Si vos quedaste en hacer algo con tu pareja, ponele, te olvidaste de hacerlo, tu pareja te dice... Che, me dolió que ayer te hayas olvidado. Ustedes dicen, ay, pero no me lo reclamó la mañana, así que esto ya pasó. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Lo dijo Alejandro Sanz. Estoy imitando el ejemplo del teléfono. Vos no es lo mismo. Uli, sí. Los amo defendiendo ese doctorado en bachillerato. Oh, los amo. Esto es OBLAP que le mete cosas a la gente en la cabeza. No, de verdad, destapar un nuevo nivel. En la Play. Ayer me costó destapar el vino. Me costó. Pero lo lograste, Sebastián. Lo logré. Gracias a vos, OBLAP. Jirafa, ¿tenés auriculares? No acá ahora, en tu casa. ¿Tenés? ¿Hacemos apertura famosa? No. ¿Tenés auriculares? Sí, tengo. Entonces, no pongas el celular en la alacena. Sí. Ponete el celular en un bolsillo. Auriculares y así lavas los platos. Está bueno, sí, para no se me vuelva a caer. Claro, se te va a caer. Y vos llamar a un plomero para que baje y no te va a estar haciendo así en la. No hace falta un plomero, lo podés hacer vos, desenroscás abajo el sifón, después te explico, yo una boluda. Perdón, por otra cosa, Seba dice lo de los auriculares porque se aísla de la familia. Claro, yo quiero saber un poco qué está pasando. Sí, hoy viniste y dijiste que no me los banco más. Dale, Jirafa. No, tenés razón. Todos usamos auriculares. Bueno, señoras y señores, así, además del día de furia, hubo emoción. ¿Qué pasó? Porque hoy había un grupo de WhatsApp un poco intenso y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Se me va la vida, dije. Cumplo 48 el 23 de mayo. No. Cumplo 48 el 23 de mayo. No. Si la vida es un asado, yo ya terminé el primer plato hace rato. Ya comí la tira, comí las achuras. Vienen otros cortes. Sí, de gordo estoy comiendo esos postres, esos cortes. Eso y esto va a acelerar la muerte. Claro, pero estoy alentando el postre, no alentando de dale flan, que no ha pasado. No. Sino tardándolo. Para mí te sirvieron por primera vez carne. Todavía no batieron la crema para la frutilla. Ya terminaste el plato y te van a decir un poquito más de carne. Estás en la mitad. Sí, estoy en la mitad. La mitad. Si fuera un partido de fútbol, van 5 minutos del segundo tiempo. Eso vamos. La mitad cuando partís un alfajor con tu hermano. Claro. Y si lo cagas un poquito. Van 5 minutos del segundo tiempo. Ok. Estamos en ese momento. Julieta está en los 40 del primero. Correcto. Es mucho escuchar 5 minutos del segundo. Es un montón, ¿eh? Bueno, el otro día te dije, mi hijo empezó el curso de ingreso. Al secundario no me siento nada grande. Está en los 10 minutos del primer tiempo. 10 minutos del primer tiempo. Pero me hizo acordar a mí que tengo que levantar un resultado porque me corre el tiempo. Claro. Ese es el tema. Pero mi no es, decime que tomaste la decisión. Pará, Tati y Agus están 25 minutos del primer tiempo, Guido está a los 30. Sí, pará. Sí. Guido está Agus sentó a la cancha y se dio cuenta de faltar los botines. Sí, está bien. Está recién empezando, pero el tiempo pasa igual. Algo está pasando acá. Pero el tiempo pasa igual. Sí, correcto. Guido está a los 33 como... Tati, como Gago. Sí. Tati está en los 10 primeros, pero el técnico está encerrado en una casa. Es verdad, raro. Y es Nacho raro. Está terminando el primer tiempo también. Sí. Entonces dije, se me va la vida. Guido está lesionado. Guido está lesionado. En la vida y metafóricamente. Pero ya va a estar bien. Muy bien, Guido. Dale, Guido. Mirá esa carita. Mirá como la vida trae y te quita, Guido. ¿En la tanda lo abrazamos? En la tanda lo vamos a abrazar. Y dije, ¿qué hago con este grupo de WhatsApp? No me digas... No, me llenas de orgullo. No te la puedo creer. ¿Bafan? Culo. Hay que salir a pelear, nena. Hay que salir a pelear. Chao. ¿Y qué pusiste? ¿Con un decir aguabá? ¿Dijiste aguabá o nada? Sin decir aguabá. Tampoco es un grupo de amigos, nada. Pero estaba ahí metido en un grupo. ¿Sabés lo que dijeron automáticamente? No importa nada. Este forrazo. No importa se la nada. Se recreyó. Darlo Susana, todo. Piensen lo que quieren. Caretas. Me fui de ese grupo. ¿Te sentiste más liviano? 8:45 y ya se estaban peleando por cosas. Tenés que hacer. Chao. Chao.
¿Y alguien de tu familia se quedó? No hay nadie en mi familia. Ah, bien. ¡Hay que salir! Entonces, como lo hicimos hace mucho tiempo, lo volvemos a hacer hoy. Te ayudamos a salir del grupo de WhatsApp. Te esperamos en el 47756688. 47756688. Nos contás de qué grupo te querés ir, por qué te querés ir, y nosotros te vamos a sacar la culpa para que te vayas. Te vamos a dar el argumento para que te vayas. En esta tarde, en la que el Real Madrid le gana al Chelsea 3-1 de visitante en el partido de ida y cuarto de final de la Champions League. Benzema, los tres goles. Le había hecho los tres goles al PSG. Nunca pierde. Y hoy está haciendo tres goles de nuevo. Nunca pierde Benzema. Es bueno eso. Es ideal, esta sección es ideal para cuando de repente un número que no conoces te dice te agregó en un grupo. Eso. Ya salís enseguida. Eso es no consentimiento. Bien. Es no consentimiento. Te podés ir tranquilamente. Y dice, baby shower de Michelle. Chao. 14 de noviembre. Chao. Y son todas las amigas de la primaria de Michelle. En la cuarentena, todos los que hubo, ¿no? Claro. Entonces decís, si para mí en ese momento de confusión, donde te están agregando, te vas, es como, agregó, añadió, se fue, pasa. No, ese es un lindísimo momento para mí enterarte. No esperes que se establezca el grupo. No esperes. Salí en la formación. Claro, y después hablas por privado. El abrazo a Gawa, de la marca Bolivia, Cristiano. Dice. Una remera que diga negación, harinas y alcohol. Por supuesto. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? ¿Qué haces, Seba? Bari de La Tablada. ¿Quién? Bari me dicen. ¿Qué haces, Bari? ¿Qué día cumplís años, Bari? 22 de mayo, geminiano. Mirá, un día antes que Seba. Ya lo tenemos. Oh, la puta madre. ¿Ya sabés cómo lo vas a festejar, Bari, este año? Y mira, después de 2 años de pandemia, tenía ganas de juntarme con amigos en casa y tocar la guitarra un ratito. Bien. Muy bueno. Porque a los que nacemos en esa época, Bari, 22, 23 de mayo, nos tocó fase 1 a los 2 años. Mal. Los 2 años. Los 2 años con Atlanta puntero. Y los 2 años nos robaron los puntos. El primero nada más. ¿No tenías seguro? Año. No. ¿Por qué no hay un seguro para puntos de equipos de la B? Ah, bueno lo que decís. Muy entonces bueno. Entonces decís, vas al banco y le decís, ¿sabe que me afanaron 40 puntos? 41. Y bien. Te empieza a preguntar las razones. Bien, me gusta y tal vez nos los devuelven. Claro. Bari, ¿y qué tocas en la guitarra? No, canto en mi banda, se llama Neptuno Rock. Muy bien. Neptuno Rock. Está en Spotify. Seguirnos un ratito en el Instagram, que viene bien. Muy bien, seguimos a Neptuno Rock, entonces. Muy bien. ¿Onda qué, bueno, Neptuno? Rock. ¿Yo cómo? Perdón. ¿Onda Rolling Stones? No. Somos un estilo rock libre, hacemos fusión, tipo... ¿viste? ¿Esto es Neptuno? Escuchá Neptuno. Suena Neptuno en Vuelta y Media en Urbana Play. Vamos todavía. Canción dedicada a Maradona. ¿Lo conoces a quien canta ahí también? Vos. ¿Lo conoces a...? ¿Sos vos, Bari? Soy yo y hay un futbolista cantando conmigo. El Rifle Pandolfi. ¿Lo conoces a Mario? El Braca. El Bracamonte, el Bracagol, vamos todavía. Exactamente, ahí está el Braca. ¿No estaba en Rusia el Braca? No, ya volvió hace tiempo. Estuvo laburando inferior y un par de clubes. Bueno, y también se dedica a la música y tuvimos la suerte de conocerlo. Y bueno, y grabó con nosotros la canción. Qué grande el Bracagol, muy bien. Bueno, Bari, ¿de qué grupo te querés ir? Hay un grupo que me metí en pandemia, que se llama... ¿Te debo decir el nombre? Sí. Bueno, la Comunidad del Rock, que nos... Bueno, ¿viste? En tiempo de pandemia fue un grupo de apoyo entre artistas y fuimos ahí hablando, organizando cosas que después quedaron en la nada cuando se abrió todo y volvimos a tocar, ¿viste? Mm. Y hicimos lazo con algunas personas ahí adentro, pero como que ya no da para más. ¿Y está activo ese grupo o solo sabés que está y te molesta como quien está tiene un...? Está activo, pero viste, molesta ya. No es que ahora, viste, está copado. ¿Y de qué hablan, por ejemplo, Bari? Y siempre son chivos de fechas, viste, claro. y algunas boludeces, siempre bardeando a alguien o opinando de algo que ya no da para más esas cuestiones de bardeo. Y como ¿vos estás seguro, Bari, que no necesitás estar en ese grupo? Creo que no, creo que ya no. ¿Hay alguien de Neptuno, de tu banda, en ese grupo, además de vos? No, soy yo solo. Para mí, banco profundo de la política cultural de la Reta. Pone. Y te se le tiran encima y dicen, entonces yo en libertad de opinión. Acá no se puede. Esa es una. O la otra, Bari, es sinceridad. Me sirvió mucho esto, estuvo buenísimo, pero me parece que fue para cuarentena. Queda el contacto con todos. Abrazo grande, viva el rock. Está buenísimo. Si no le podés poner, este grupo me hace acordar a la peor época de mi vida, cuando tenía angustia, incertidumbre, no había vacunas, no facturaba nada. Ustedes me traen los peores recuerdos. Es si ahora, no me voy, Bari. Soy un masoquista. Entra ahora, andate, Bari. Es ahora, entonces. Ahora, mientras ahora hablamos. Salí de ahí, Bari. Ahora. Esperá, ¿cómo hago? mientras hablas, entras a WhatsApp info, y te vas. Info. Listo.
Espera, Dale, Bari, sí. Se está yendo del grupo. Igual seguí hablando que te escuchamos y vos. Bueno, claro. Ahí está. No puede hacer las dos cosas a la vez. Mando mensaje. ¿Ves que puede? Un mensaje. Gracias por todo. Muy bien. La pasé bárbaro en no, estos años. No te quedes a esperar respuesta, Bari, Bueno. Se va del grupo. Pero algunos ponen el mensaje como. Me voy y esperan respuesta a que le digan un abrazo. No, entendía. No, andate. Es como morirse. Claro. Listo. Y me la quedan todo, pero vos no lo ves. Ya está, bueno, Bari. Ya tengo como 5 mensajes que estaban escuchando la radio, me parece. Ah, encima eso. Te van a escribir por separado ahora. Tenés que contestar de a 1000. Un abrazo, Bari. Los quiero. Chao. Nosotros a vos. Bari. ¿Te querés ir de un grupo de WhatsApp? Hoy, acá, en el... ¿Qué teléfono tenemos? 4010. 4771. No, 4775-6688. ¿De quién estoy? 4775-6688. En unos años vamos a tener que tener carteles gigantes. Claro, sí, sí. Que digan la cuenta de Twitter. Que a mí ya los necesitamos. Arroba vuelta no, media. Van a ser NFTC. NFTC. En un rato viene Peto Homenaje. Lamentablemente tenemos curso de anteayuda, sí. Punto uno. Punto dos. Punto dos. Lo bueno, viene la gran Jorgelina Aruzzi. Qué hoy bien. A vuelta y media, grosa total. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Gustavo Alegre, me dicen Pompi. Pompi, ¿qué día cumplís años, Pompi? O Black Eyed Peas. 28 de diciembre. Un día antes que Inés, mirá, sí. Y no lo tenemos. No lo tenemos. No tenemos. Pará, hay algo que acaba de pasar recién. A ver. Que yo estoy llamando y cuando yo estoy llamando sale Bari. Bari lo conocí en ese grupo de la Comu. ¡No! ¡Jodeme! Pará, no es nada. Nos hicimos amigos y nuestros hijos se hicieron amigos. Mi hijo tiene 8, la hija de él tiene 10 y son novios. Mirá, el que sábado mirá. Voy a ir a comer la casa a ver el cumpleaños de la hija. Pero la esto, para, ¿salió de verdad del grupo? Bari. Sí, yo no estoy en el grupo, pero yo también tengo una banda y no te creo. Soy solista. Viste que no te creo es jodeme. Claro, es como, claro. Son todas cosas así. Hay gente que te dice, mentís. Sí. Jodeme. Jodeme. Mentira. ¿Posta? No te creo. ¿Te pregunta dos veces no. Lo mismo? ¿Posta? No, no. Mentira. ¿De verdad? No. Es espectacular igual. Sí. Pompi, ¿cómo se llama tu banda? 79 razones. 79 razones. Yo lo hubiera dicho todo entero. No, 79 no, razones. Porque cuando digo 69 razones, me dicen con letra o con número. Ah, entonces, 69. 69 claro. ¿Por lo sexual o por otra no, cosa? No, porque la quiniela, el número 69 son los vicios. Yo digo quiniela, ¿no? Yo también. Yo, no juego, pero digo quiniela. Yo digo lotería igual. Ah, casa de quiniela. Yo digo lotería. Pero quiniela no existe, es quiniela. En la quiniela claro. Dijo. Este es el tema de 69 razones, jirafa. Pero, ¿tomás muchas drogas? Porque le puso así a la banda. No, tuve una banda antes que se llamaba Vicios, cuando era pibe y nunca duró 12 años. El camino. No, pero Vicios. Nunca. Vicios sí. Es en Squid, en esa época. No, no. No. Pero pará, quiero que opine el músico de la mesa, Oblap. ¿Qué? Escuchá. ¿Qué opinas de 69 razones? Yo soy el músico de la mesa. Escuchá. Ha mezclado típicamente de banda solista. Y una mezcla muy de solista, muy de todo. Él está al frente, el resto. ¿Hubieras puesto la guitarra más adelante? Yo hubiese puesto la guitarra más adelante. El bombo para mí está demasiado inflado. Y fíjate que cuando abre el hi-hat. Pero mirá cómo entra el violonchelo ahí, ¿eh? ¿A qué ahí. Banda te gustaría telonear? Buena pregunta. Jesse Violín. A Guns N' Roses ahora. Qué ¿y, bien. ¿Y qué banda te gustaría que te telonee a vos? Muy bueno. Neptuno. Muy bien. Bueno, mirá. Un poco es boludearlo. No, ¿por qué? Se sí. Bajas el precio. Un poco. No, al contrario. Es como decir, ustedes están para telonear. Claro. ¿Y de qué grupo de WhatsApp te querés ir, Gomía? Me acabo de separar hace 15 días de la mamá de mis hijos. Y estoy en el grupo que se llama Familia. ¿Y cómo salgo de ahí? ¿Qué mandan no, fotos no todos comiendo el domingo y yo ya no participo más. No, pero no, está bien. No, para mí es... ¿Vas a ver fotos de tus hijos? No, ¿sí? No, para mí es por razones obvias... Me voy de este grupo. Pero no, eso hasta ahora era la pandemia. No, por razones no. Obvias atendemos por no, la ventanita. No, no. Por o sea, razones obvias no. Es por imagínate, Zoom. El día de mañana Pablo se separa. Pará, Dios no lo permita, toca mármol. Sí, tocamos mármol. No es mármol, no creo en Dios. Pablo se separa. Sí. Y le tiene que decir a Roberto, a María Laura, sí. A Celina y a la otra hermana de Clara. Inés, Clara. Todas lindas. Qué nombres raros. Todas lindas, ¿eh? Sí. Pero lo raro es que la mamá tiene el nombre más joven de las cuatro. Están invertidos. Bien. Son tres, es una amiga mía que tuvo tres abuelas. Claro. Sí. Entonces, Oblap tiene que poner, por razones obvias, es triste, pero sí. Terminó una etapa, les agradezco mucho a todos la hospitalidad, el amor. Quédate, para que viste ese perro. No, quedate. Seguimos en contacto con cada uno, pero ya está. Sí. Pará, y ella está en el grupo de mi familia.
Y yo me tuve que volver a la casa de mi viejo, en cual vive mi hermano, mi papá y todo. Y como compartimos agua, en ese grupo ponemos, che, me baño. Y ella se está fumando también todos esos mensajes. Me baño, salgo, ahora me baño yo. El mismo terreno. ¿En qué? ¿Cómo estás con tu ex? ¿Cómo se llevan? Nada, genial. Nos separamos en buenos términos, la mejor. ¿Y por qué se separaron si estaba todo bien? Nada, dale. Porque se terminó el amor. Ya sé. Sí. Escúchame, ¿y por qué no lo blanquean con ella el tema del del WhatsApp? Porque justo estaba pintando mi nuevo departamento y lo escuché a ustedes que dijeron y dije, bueno, sí, lo estaba blanqueando, tal cual. Y dije, para mí, a ver qué onda. Llama a tu ex. En algún momento lo tengo que llamar. Llama a tu ex y digan, che, contamos hasta 10 y nos vamos cada uno del grupo de la familia al otro. ¿Por qué no se sacan del grupo el uno al ahí otro? Ahí está. Pero si está todo bien y uno se ofende por eso. No, pero yo le explico al resto. Sacale, hijo de puta. Che, ya no somos pareja, nos queremos un montón. Claro. Se está yendo el grupo Sebastián. Y Sebastián hace el propio con Julieta. En el caso hipotético que ustedes se tengan unas ganas de hacerse remierda con Julieta. Dale, Obla. En el caso hipotético. Obla, te hace chupar el codo al aire. Te hace chupar el codo. Claro, poco serio, Pablo. Salís, hermano, entonces. Pero charlalo con ella, si no charlalo con ella. Sí, no es para que te vayas ahora, charlalo. Y mirá si en esa charla, ojo. Dice, ¿nos volvemos los dos al grupo? Ahí tenés. Bueno, amigo, un abrazo. Muy bueno el programa. Muy bueno. No, es genial el programa, espectacular. Hasta luego. Quería decir algo más. Sí. ¿Querés decir algo más? Sí, quería decir que tengo un proyecto solista y soy Gustavo Pompi Alegre. Me pueden buscar en YouTube también, hay unas canciones mías solos. Muy bien, Gustavo Pompi Alegre. Abrazo. Chau, chau. Yo estoy aplaudiendo a Benzema, que lo están sacando cuando faltan 5 minutos para el final. Esa barba ya fue, Benzema. Mi admiración total a este chabón. ¿Para qué selección juega? Para Francia. ¿Por qué llora? A Francia lo podemos llegar. En octavos. Sí, guarda con eso, habla. Nos agarra este y... Pero en octavos, si nosotros salimos primero, es Francia primero de su grupo. Si no es Dinamarca. No. Si salimos primero y ellos segundos o viceversa. Por eso digo, si no es Dinamarca. Si es que Dinamarca sale segundo. Claro. Siempre se dice así, no, y nunca sabes. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mirá vos cuando decías, mirá, el muerto de Bielsa nos trajo en primera ronda. Siempre decías... Te pedí que no lo digas al aire. Perdóname. Vale. Un beso a Marina Velati, como siempre, que le llegan mensajes. Hace mucho no la llamamos, sí. Estamos para un Velati. A Marina le llegan mensajes que dicen, cuando estoy deprimido escucho tu nota en Vuelta y Media y cosas por el estilo. Mira qué lindo. Y hoy me crucé un chico en la calle. Un beso, chiste? Marina. No, es real. Bueno, que escuchan, qué fuerte está Pablo, qué dable está Julieta, qué todo así. Buenos codos que tiene Obla. Sí, todo eso. ¿Cómo te llamas? Estefan, me dice. Amo. Y le digo, ¿de qué nacionalidad sos? No, argentino. Y sinceramente me dice, con sinceridad me dice, mis papás son raros, me dice. Excelente. Un hermano se llama Douglas y tiene dos más que ahora no me acuerdo los nombres, pero todos raros eran los cuatro. Era para decirle, pero son medio tilingos, tu viejo. Era una adaptación en realidad, era una adaptación de una obra de teatro. Sí, Stefan, Douglas y dos más, así que lo abrazo con todo el corazón. El apellido no sabíamos. Otro día hacemos González. Padres raros. Padres raros es muy bueno. Padres raros. Nosotros no tenemos padres raros. No, para nada. Pero es cierto que somos bastante tradicionales todos. Sí. Pero... todos tenemos una rareza, hasta la familia más tradicional tiene un momento en el que decís, esto yo pensé que era normal y un día empecé y ningún amigo o amiga mía le decía lo mismo. Con la lupa todos somos raros. Yo lo decía. No sé, pero en mi cuarto libro. Eso lo decías en tu cuarto libro. Cuatro, 4775-6688, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, va, Juan, ¿cómo estás? Normal. ¿Juaco o Juan? Juan. Juan, Juan. Juan el cartero. Cortito. ¿Qué día cumplís año, Juan? Tum, 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 tum. 21 de abril, se va. Jodeme. Hermoso, escucha. No lo tenemos, 21 de abril y es mío. Entró justito, Nacho. ¿No? Entre 20 y 19 faltaba. Entre 20 y 22. 21 de abril. Sí. No lo tenemos. Juan. Tengo delay. ¿Qué grupo de WhatsApp, Juan? Mirá, tengo la vieja confiable, lleva. No me digas así. Un grupo, a ver si adivinas. No, te tiro. Grupo de secundaria. ¿Y cuántos años tenés, Juan? 24. No, es ayer no va. Pensaba yo si algún día. Se fue hace 7 años. Porque aparte, si tuviese 40 y pico, digo, volvió ese grupo. Claro, acá siguió. Nunca se fue. Es tiempo de irse. Lo que me parece increíble es que hay gente que fue al colegio y ya existen los grupos de WhatsApp, ¿entendés? No. ¿Eh? Claro. Hay gente que, los que van al colegio ahora, también. Ah, que terminaron con grupo de WhatsApp. Terminaron claro. El colegio con un grupo ya de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Y había, en el momento había todavía. Muy claro, bien. Nosotros teníamos amigos por carta. Claro. Juan. ¿Y ese grupo está activo en la vida real? ¿Se encuentran de vez en cuando o nunca? Ahí está el tema de por qué todavía no me fui. A ver. O sea, siguen habiendo propuestas, hay algún que otro amigo con el cual siento algún que otro cariño, pero en el grupo ya no me siento, no soy parte y bueno, cuesta irse. ¿A qué colegio iba, Juan? Y prefiero ahí mantener el anonimato. Muy bien.
no fue al Nacional de Buenos Aires, sino lo dice, el que fue al Nacional de Buenos Aires. Ah, te dice, ahora ¿cómo te llamas? Fui al Nacional de Buenos Aires, Pablo. Claro. No, con Urbano, Chacarita, si vamos Chaca. ¿Sos de San Martín? Sí, sí. ¿Te respeto? Obvio, ¿cómo no? Tiene que haber respeto, ¿o no? Obvio. Sí. ¿Por qué no? No nos pueden ganar. No les podemos ganar. Le ganamos con 9 en San Martín. Forro, ¿qué decís? Que no le podemos ganar. Nos chorearon todo el partido y le ganamos. ¿Qué no le podemos ganar? Tranquilo. ¿Qué no le podemos ganar? Tranquilo, Seba. ¿O no lo viste ese partido? Se cortó flow ese día en tu casa. ¿Y el respeto? No, ese día llovió, no lo pude ver. ¿Y el respeto? Volvamos al WhatsApp, Juan. Sepamos separar las cosas. Cuando me dijeron el Mundial de Brasil, separar, dos grandotes con la camiseta de Chaca me dijeron, acá está todo bien. Bueno, gracias. Ojalá no me los encuentre en Argentina. ¿Sabés separar clara de yema? Sí, por supuesto. ¿Sale bien? Ah, no sé. ¿Qué sé ¿Nunca yo? Lo intentaste? ¿Querés que hagamos el martes que viene eso? Por favor. No, sí. Me da asco, no lo voy a hacer. No, lo vas a hacer. No, basta de tratarme mal. Basta de tratarme mal. ¿Cómo no vas a pagar? Basta de tratarme mal. Escúchame, si vas a campa papás, esas cosas con hijes, tenés que saber separar huevo. De yema, un Estoy tipo muy de. Cansado, antes muy de cumplir cansado. 48 años tiene que saber cambiar la goma. No vamos a hacerle cambiar una ¿Vos sabés cambiar la goma? Y no estoy me haciendo falta. Chiste. No. Pero no, pero no es dos, de pero mi acá interés. El acusado parezco yo. Sí. Siempre. Y sos vos. La verdad tenés que saber. ¿Perdón? Juan, está Juan en línea. Hola, Juan. Juli siempre dice: lo gracioso es pegar al judío. Sí. Juli, Pablo, sí. ¿Cómo andan? Juan, bueno, ¿y te querés ir del grupo de tu colegio? Sea, vos decís: para mí tengo que salir una frase triunfal. Tipo. Acá está todo bien, o no sé, algo y me voy. Una bomba, tengo que tirar algo. Esa no, puede ser. ¿Tuviste historia amorosa con algún integrante de ese grupo? Puede ser. Para los 10 años vuelvo, besos a todos. No, los estás boludeando. Con él, y si a alguno no le gusta el lenguaje, queda poniendo. Bueno, pones, claro. Chicos, me robaron el teléfono. Claro, estás escribiendo. No, rarísimo. Les paso con mi nuevo número. No. Me voy por seguridad. No da irse sin aviso, Juan. Queda confusión. ¿No da irse sin aviso? Y no, nos vamos bien, alguna frase, algo. Me claro. Gustó la de Juli, voy con ella. Hay confusión ahí. Es rarísima, Fran, no. El teléfono. Chico, me robó el teléfono por precaución, cierro no, todo. No. A ver si alguno va a alguna reunión y es un chorro. No sé, yo no veo la razón por la que te querés ir. Ojo con esta, mirá. Chicos, ¿alguien sabe para qué es este botón? Le salió el grupo. Esa puede ser también. Buenísimo. Ojo con esa, ¿eh? Esa es buena. Hay que soltar, pasó mucho tiempo. ¿Cuándo se vieron por última vez, Juan? Y el año pasado. El año pasado puede ser el 31 de diciembre o el 1 de enero. No, empecemos a ser concretos. Junio, en junio 2021. Y claro, ya está muerto ese grupo, ¿no? La verdad es que te tendrías que ir diciendo, honestamente, chicos, ya no hay razón para seguir este grupo, pero es muy agresivo. Es muy agresivo, sí. Agresivo. Y si ponés que te hace mal, que te da melancolía... Pará, es 24 años tiene. Bueno, ¿qué? ¿No hay melancolía a los 24? No, vos, porque te gustaba el tango y la merluza. Y me gusta el tango. Y la merluza. Eso me metiste vos en ese tema, no me hagas hablar. Mirá cómo tiene el bigote. Juan. Juan el cartero. Es tuya, Juan. No, para mí sí, te da cierta melancolía. Para mí la que no falla es estoy pasando un momento difícil. Te van a escribir todo por privado, es no, verdad, no. Es verdad. Estoy en un lugar con actividad sísmica. Uy, pone. Sí. Y te fuiste. Si estás en un. No saben si se cayó en una grieta, si no. Un terremoto. Si estás haciendo resiliencia. Resiliencia. Ahora, estoy pasando por un mal momento, a todos te responden, no, porque yo vivo en otro país. Obvio, claro. Estoy pasando claro. Por un mal momento. Chicos, me voy a tatuar. ¿Hay hinchas de qué equipo, Juan, en ese grupo? No, de todo, mucho bostero, alguna gallina por ahí perdida. Y si decís yo con Boca y River no quiero saber nada, me voy. Mirá, puedo tirar un dato, Seba. Sí. Toman todos mate amargo, muy fanáticos. Puedo llegar a decir, chicos, me pasé de bando, ahora tomo dulce, y ahí medio que todo mal. Para mí está bueno que te vayas ahí y digan, qué boludo Juan. No se fue. Pero qué te importa. Che, tengo una mejor, Yo hasta el Mundial... Quiero estar concentrado, disculpen. Me gusta. No es con ustedes, lo estoy haciendo con todos los grupos. Lo estoy haciendo con todos los grupos. Estoy laburando con Scaloni. Yo sugiero lo siguiente. No son ustedes, soy yo. Una escuela, esa va. Perdón, ¿en una escuela del Estado a la que fueron? No. ¿Religiosa? Religiosa privada. Ah, pues si no se me ocurrió empezar un grupo de oración. Y si no se prende, los mandás a la mierda. ¿Y si decís que dejaste de creer en Dios? Todos dejaron de creer. Sí, ya a esta altura me parece que es todo. Chicos, me pasé a Telegram, nos vemos ahí. Esa me gusta. ¿Tú? Como que vos dejaste WhatsApp. Que tuviste un quilombo con el celular, sí, me parece que está bien, Juan, ¿eh?
Esa me parece bien. Son chicos, jóvenes, voy a cambiar el celular. Lo voy a tener apagado por una semana. No, tengo una y idea. Y después lo volvés más, Juan. Tengo una idea. Pones esto, mira, Juan. Pones. Che, no, no me están llegando los mensajes. ¿A ustedes les llegan los míos? Y te vas. Pero, y me, no gusta para, no me gusta eso. El grupo. No faltás a la verdad, porque los Juan, próximos que te manden no te van a llegar. Juan, ¿lo metiste? Si no pone, metiste? Juan, si pones, soy Samuel, un amigo de Juan. Juan murió, los quería mucho. Y te vas. No. ¿Por qué no? Bueno, no querés nada, Juan. ¿Por qué no? Porque nadie tiene un amigo Samuel, Sebastián, a menos que vayas a hablar. Quédate, sí. Quédate en el grupo. Quédate, Juan, dale. Sí, quédate. No, empezá a mandar stickers agresivos hasta que te echen, Juan. ¿Está bien? Sí, es esa, me agarré mi hecha. Dale. Muy bueno el programa. Cortito. Ahí viene otra vez. Cortito, tu hijo. Sí, decime. Cortito, soy hablando de música y de las bandas, soy manager de una banda, ¿la puedo pasar, por favor? Obvio. Si decís aguante Atlanta. No, eso está mal lo que le decís. No, me voy. Decí la banda, dale. Arroba del rock. Arroba del rock, perfecto. Del, con S. Deck. No, no con Seba. S, hermano. Ah, estás des. En un momento con. ¿Cómo es? Complicado. Rock. Ah, des rock. Del, D-E-L-S. Deletréame Deck. Es que es difícil también. Ponele los Rolling Stones, hermano. No, ponele eso de estéreo, dale. Son las siglas de algo, Dels. ¿Las siglas de qué son? Y venite el viernes que tocamos y te digo. ¿A dónde tocan el viernes? Ping, ping, ping. Vamos, en Villa Ballester tocamos, en la Bemba. Muy bien, andá, perfecto. Ahora lo subimos a nuestras redes, amigos. Andá, Ballester, ¿eh? Bien. Andá, Ballester, vamos, ¿eh? Seba, ¿me estás amenazando? Porque a mí me dijiste, ese barrio no lo piso. ¿Me estás amenazando? Me dijiste, ese barrio no lo piso. No, Julieta me dijo fuera de... Con un puntero láser. Andá, judío, al barrio de Alemanes, me dijo Julieta. Andá, judío, al barrio de Alemanes. Y ahora al aire, qué cínica que es. Es re cínico. ¿Eh? Bueno, amigo, un abrazo. Sí, va, más o menos el programa, ¿eh? Más o menos, obvio. Abrazo grande. Abrazo. 5:52. Insólitamente hace calor en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Vuelta y Media.